denunciar que la Fiscalía de Iquique está transformando el caso Muebles en un sistema de lucimiento y de manejo personal de los fiscales y sus equipos. Fue el objetivo de la conferencia de prensa realizada por la familia de Freddy Casaregio Sepúlveda, el cual se encuentra privado de libertad desde hace 7 meses en la espera de juicio oral por acusaciones relacionadas con fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos en el caso Muebles. Hoy que sabemos que nuestro familiar no tiene más que, si tú le quieres llevar un término específico, un error administrativo, por el cual ya fue procesado a nivel de la misma intendencia en su momento, fue sumariado, suspendido de totalmente su trabajo, cesante, y por lo tanto, si hubo que pagar un error, o sea, un pago por el error administrativo cometido, ya había sido pagado. Según el comunicado de la familia Casaregio, la Fiscalía no aportó ninguna prueba que confirme las acusaciones, un hecho que según la defensa queda establecido desde el momento en que la abogada logra cambiar la acusación. El Consejo de Defensa del Estado, yo creo que tomando todos los antecedentes de esa audiencia, presentó una querella y en esa querella hizo referencia a que lo que se acusaba en realidad era uso malicioso de instrumento público. Ahora, ¿qué es el uso malicioso de instrumento público? Es cuando yo hago uso de un instrumento para conseguir consumar un delito. Pero en este caso, por ejemplo, el documento que se le acusa a Freddy dice... Es un documento que vino con una asesoría previa y él dio un ok, firmó, dice, apruebas el pago, sométase a tramitación. Entonces tampoco está consiguiendo ni consumando nada. Además, se aclaró que no existen pruebas que impliquen a Freddy Casaregio como receptor de algún dinero para realizar tramitaciones en favor de terceros, lo que para la familia no se aclaró hasta este momento. Aquí la cosa es bien simple, yo puedo indicarte en la calle libremente, culparte y después al otro día sale, es un error, aquí se comete un error, perdón, pero los 7 meses que una persona lleva privada de libertad, habiendo realmente delincuentes en la calle, a lo más a mí me amerita decir en qué justicia de Chile estamos hablando. De esta manera, la familia Casaregio espera que en la próxima audiencia, que hasta ahora está programada para el 3 de noviembre, la Fiscalía presente pruebas concluyentes que puedan definir la situación de Freddy y de esta manera quede en libertad según corresponda.